emisión más de Es hora de hablar de ti. El día de hoy vamos a hablar de las relaciones interpersonales. Antes de comenzar el programa, queremos agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Educación Secundaria Técnica, y a la profesora María del Rosario Tapia Medina, del Instituto, directora del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, por todas las facilidades que nos otorgan para realizar este programa. Antes de comenzar con nuestro tema, vamos a recordar en corto qué es lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre la comunicación asertiva, la tolerancia y los alucinógenos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que también tiene que ver mucho con esta manera de relacionarnos y de podernos integrar socialmente de manera más adecuada. Para eso nos acompañan los compañeros de la Escuela Secundaria Técnica número 66. Y bueno, chicos, preséntense, por favor. Mi nombre es Adrián. Mi nombre es Joaquín. Lizeth. Sara. Mónica. Bueno, yo soy Norma. Empezamos con los chicos y Sara, te quiero hacer una pregunta. Para ti, ¿qué son las relaciones interpersonales? ¿A qué te suena? Para mí las relaciones interpersonales son una forma de comunicación donde nos permite relacionarnos ya sea entre dos o más personas de una manera pasiva y ahí, bueno, podemos expresar sentimientos o emociones y así. Joaquín, ¿tú qué piensas de las relaciones interpersonales? Las relaciones interpersonales para mí son muy importantes, ya que con ellas podemos comunicarnos con la demás gente y puede haber una mejor convivencia entre la sociedad. Bueno, ahora nos gustaría que nos contaras, Lizeth, un ejemplo de cómo ponemos en práctica estas habilidades. Bueno, pues yo creo que en la escuela, a la hora de convivir con la gente, ponemos en práctica todo lo que sabemos de esto, porque para convivir con esta gente necesitamos tener algunos aspectos como conocer qué es la empatía, el respeto, la motivación y el respeto al espacio. A ver, Adrián, tú cuéntanos un ejemplo de poner estas habilidades en práctica. Bueno, cuando estás con tu familia necesitas tener mucho respeto al hablar con ellos, al comunicarte y pues eso es todo. Muy bien, Adrián. Es cierto, las relaciones interpersonales son las relaciones que entablamos con dos o más personas y sí tienen que ver mucho con los temas de la semana pasada, que fueron comunicación asertiva y empatía, pues sin ellas no podríamos relacionarnos adecuadamente con otras personas. Ya nos comentaron algunos ejemplos de cómo se llevan a cabo las relaciones interpersonales en la escuela y en la familia, pero pues Mónica, no sé, en la escuela específicamente un ejemplo que te haya pasado y que nos quieras compartir acerca de relaciones interpersonales. Cuando tienes una comunicación con tus amigos, estás haciendo y te están escuchando, es un respeto de... Ay, perdón. Es un respeto porque ellos te escuchan y... Como tú decías, Mónica, es bien importante que dentro de nuestras relaciones interpersonales con los demás, nosotros pongamos en práctica ciertos valores. Tú mencionabas el respeto, que es fundamental en en la manera de relacionarnos con el otro. Debemos, como tú dijiste, saber escuchar, y vamos a ver que en la manera de relacionarnos van a interferir muchos factores. Vamos a poner en juego nuestras emociones, los valores que tenemos, qué tanta capacidad tenemos de poder compartir con el otro lo que nosotros somos y lo que nosotros sabemos. Y bueno, ahora me gustaría que me platicaras, Joaquín, ¿cómo pones en práctica estas habilidades o cómo es que tú te relacionas con tus familiares? Pues cuando hay alguna reunión con mi familia, todos podemos conversar con
con paz y armonía y ya. Eso es cierto. Tener relaciones interpersonales con nuestra familia podría ser que nosotros digamos, es muy normal, todos platicamos con nuestra familia, todos convivimos todos los días con nuestra familia. Sin embargo, sí es algo que debemos de practicar todos los días, aunque sea un ratito en la comida, cuando regresamos de la escuela, en las noches, etcétera, porque una buena comunicación con nuestros padres nos va a ayudar a evitar muchos problemas y ellos nos pueden decir muchas cosas que ellos ya han vivido. Acerca de las relaciones interpersonales, pues ya hablamos ahorita a través de la escuela, de la familia, etcétera, pero Lizeth, yo soy Norma y te voy a poner un ejemplo. Cuando estaba en la escuela era muy tímida y me quedaba en la esquina más recóndita del salón y cuando el maestro preguntaba algo prefería que mis compañeros contestaran porque ellos eran muy listos y sabían siempre qué decir. ¿Qué me recomendarías o tú crees que estaba haciendo un buen uso de las relaciones interpersonales en ese momento? Bueno, pues yo creo que siempre sabemos algo del tema. Y y debemos de decirlo cuando lo sabemos, porque si nos quedamos callados, nuestra participación no cuenta. Yo creo que ahí la relación interpersonal, no estamos seguros de nosotros mismos y debemos de tener esa seguridad para hablar en frente de un grupo y a veces nos piden nuestra opinión y no siempre es correcta, pero aquí lo que se debe de tomar en cuenta es lo que nosotros pensamos. Precisamente, Lizeth, no todo lo que decimos, digamos que está bien o está mal, pero siempre es adecuado que expresemos nuestras opiniones, porque así damos pauta a que otras personas conozcan lo que pensamos y nos puedan retroalimentar en lo que estamos diciendo. Y es de humanos equivocarse, ¿no? No somos perfectos y no estamos exentos de regarla alguna vez. Entonces, ¿alguien de ustedes nos quiere decir algún otro ejemplo en el aula de relaciones interpersonales? Cuando estás exponiendo te pones súper nervioso y lo que empiezas a hacer, movimientos, ¿no? Y para las relaciones interpersonales, pues sería bien comunicarse y decir tu opinión acerca del tema. Como ustedes acaban de decir, las dos mencionaron algo muy importante, que es la seguridad que uno tiene en sí mismo. Es necesario que para poder relacionarnos con el otro, tengamos seguridad y, como decían ustedes, no hay malas ni buenas opiniones. Hay opiniones que podemos compartir con el otro y verlo como algo que nos puede enriquecer como personas, que nos puede hacer mejores y que nos puede ayudar a entender a los demás. Hay que trabajar un poquito en nuestra seguridad también aquí, ¿verdad? Para poder relacionarnos en nuestra autoestima, en cómo vemos al otro y también en cómo nos vemos a nosotros mismos. Y bueno, ¿Qué ustedes, en su experiencia personal, qué cosas consideran que dañan las relaciones interpersonales? A ver, Sara. Bueno, cuando no hay confianza, cuando ya no hay respeto, estas relaciones se dañan cuando ya no existe la misma comunicación, cuando hay insultos o cuando hay malos tratos. Muy bien, ¿alguien más quiere poner otro ejemplo? Bueno, pues las relaciones interpersonales, hay que recordar que no solo son en la escuela, entre los compañeros, con el maestro, con los padres, sino con cualquier otro tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿ustedes creen que es necesario tener una buena relación interpersonal uno con el otro? ¿Qué opinas, Lizeth? Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Porque a veces, bueno, nunca me ha pasado, pero hay personas que de repente se ponen celosas, ¿no? Y yo creo que aquí tiene también mucho que ver la mala comunicación, porque si realmente se tuvieran confianza y se comunicaran y hablaran, no tendrían celos de nadie y además, o sea, conocer bien a la persona como para saber de qué es capaz y de qué no. Sara, ¿tú qué opinas? Bueno, yo también opino lo mismo, que debe haber confianza para comentar todos los problemas o cualquier situación y sobre todo debe haber respeto para que sea una buena relación. Por supuesto, sus respuestas me agradan mucho, sobre todo porque van muy de acuerdo con datos de encuestas que se han hecho a nivel nacional, ¿no? Donde nos dicen que precisamente las relaciones de pareja, cuando existen algún tipo de violencia es porque se ha dañado alguna parte de la relación interpersonal. Pero como seres sociales y como seres humanos acudimos siempre a otras personas y en este caso las personas más recurridas son los amigos, los padres y los maestros por la etapa de la vida en que nos encontramos. Alicia, ¿quieres comentar otra cosa? Bueno, aquí como decían, pues es bastante importante que nosotros
tengamos como que nos queramos mucho, ¿verdad? Porque ustedes decían algo importante. En las relaciones a veces se da se dan situaciones de violencia. Y bueno, habría que ver que cuando no nos podemos, cuando tenemos deficiencias en nuestra comunicación con los demás, pueden surgir situaciones que nos pongan a nosotros en riesgo y que nos expongan a sufrir algún daño. Bueno, pues nos gusta mucho charlar con ustedes acerca de las relaciones interpersonales porque tienen un enfoque muy fresco acerca de esto, ¿no? Nosotros tenemos, a lo mejor como adultos, otro tipo de vivencias, pero también influye mucho el entorno en el que nos encontramos. Entonces, para no hacer más larga esta plática, vamos a trabajar un poquito en aprendizaje en acción, vamos a hacer una dinámica para poner en práctica nuestros conocimientos. Lo que estamos platicando aquí, nos acompaña Gwendolyn López del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hacer una dinámica con las chicas y los chicos. Y me va a ayudar Alicia, por favor, porque están en parejas. Les voy a pedir a todos que se pongan sentados, por favor, en parejas. Tú puedes ser con él. Pasa con él. ¿De espaldas? Sí, pásate con él. Pónganse de espaldas y se van a sentar, van a entrelazar los brazos. Y todos los demás, todas y todos los demás van a hacer lo mismo. Tú puedes pasar con Joaquín y Mónica lo va a hacer con Alicia. Estamos checando que el tema es relaciones interpersonales. Entonces vamos a hacer una dinámica en la cual necesitamos comunicación. Entrelacen los brazos, por favor. Necesitamos mucha comunicación y mucho apoyo entre los dos para que podamos hacerlo. Vamos a tratar de pararnos juntos y juntas y entonces veremos si nos podemos comunicar bien estando de espaldas o no. La primera pareja que termine pues es la que va a ganar esta dinámica, pero la idea es que ustedes puedan reflexionar sobre qué tan complicado o no ha sido la dinámica. Empiecen por favor con lo que ustedes puedan. Recuerden que no pueden hablar chicos. ¡Oh, wow! Muy bien, aquí tenemos a una pareja que ya lo logró. Vamos a ver a las otras dos. Cuesta un poco de trabajo, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Recuerden que la comunicación es muy importante en las relaciones interpersonales. Nos falta una pareja. Una pareja que ahorita está en su segundo intento. Sí se puede, sí se puede. Ustedes pueden, chicas. Muy bien. Gwendolyn, ¿qué nos puedes comentar acerca de la ejecución de nuestros estimados alumnos de la escuela secundaria número 66? Estoy sorprendidísima, la verdad es que lo han hecho bastante, bastante bien. Me han sorprendido porque encontraron la estrategia. Precisamente esta dinámica es para que tanto chicas como chicos vean qué tan difícil son las relaciones interpersonales, ¿no? A veces cuestan trabajo, a veces nos duelen, pero si tenemos una forma de poder comunicarnos, a lo mejor no solo hablando entre nosotros, sino por otros medios, podemos llevar estas relaciones interpersonales. Entonces, es un poquito el objetivo de la dinámica. Algunos lo hicieron más rápido, otros no tanto, y exactamente de eso se tratan las relaciones interpersonales. Vemos que las compañeros y los compañeros que ya se conocen previamente, lo que no pasó con el caso de Mónica y Lucy, pues les costó menos trabajo, ¿no? Entonces tiene que ver un poco esta parte de lo que ya nos conocemos, lo que sabemos y la confianza que nos tenemos, ¿no? Eso es lo que yo les podría comentar de esta dinámica. Bueno, gracias, Gwendolyn. Te agradecemos nuevamente que nos hayas, pues, hecho poner en práctica nuestros conocimientos y voy a retomar algo muy importante que dijiste, la comunicación no es solo hablar con los demás, la comunicación implica poner en juego todo lo que sabemos e ir un poquito más allá de la palabra. Muchas veces lo que estamos expresando con el cuerpo o a través de gestos también cuenta mucho, porque a veces decimos una cosa y nuestro cuerpo dice otra. Alicia, ¿quieres hacer un comentario? Sí, bueno, pues creo que es importante esta parte de tener
tal vez hasta un lenguaje en común, ¿no? Porque aquí ya se, como tú dijiste, ya se conocían, hay una experiencia y bueno, eso es lo que hay que ir trabajando, el conocer al otro, el no tenerle miedo. Y bueno, aparte de estar trabajando ahorita con esa dinámica, nos gusta mucho escuchar a los compañeros de otras escuelas secundarias. Por eso tenemos un video con la Escuela Secundaria Técnica número 36, donde ellos también nos expresan qué piensan de las relaciones interpersonales. Vamos a verlo. Ah, ok. Tenemos un mensaje en el chat. Vamos a ver qué nos están contando. Ahí estoy. Muy bien. Pues tenemos aquí a la técnica 26, en donde está Galicia, y nos dice que en la técnica 26 la mejor relación interpersonal es de profesor y profesor, porque han aprendido a no dejarse manipular entre compañeros. Les parece excelente la dinámica y preguntan cómo es que podrían llevarla a cabo en un grupo más extenso. Yo respondo. La dinámica en el grupo más extenso, pues pueden aplicar lo mismo que han estado haciendo, pero a lo mejor con algunos pues variantes, ¿no? Siempre es importante que se utilice como esta parte de las relaciones interpersonales también profesor-profesor, porque pues son los que están directamente con los alumnos y son los que de alguna forma van haciendo un aprendizaje vicario, ¿no? Si los alumnos pueden ver que hay buena relación interpersonal entre ellos, pues va a haber una situación también de mejoría en las relaciones entre los grupos, entre los alumnos. Entonces, no sé si contesté un poquito la pregunta, se me hizo un poco enredada, pero espero que les haya ayudado. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver el video que preparamos con la Escuela Secundaria Técnica número 36. Tratamos entre las personas o la forma en la que nos llevamos. Es como dice, ¿verdad? Que son, es de la forma en que unos a otros convivimos, socializamos y pues, tenemos comunicación entre unos a otros. Pues con buena comunicación, con buen trato, sin palabras ofensas. Deben por empezarse a hablar bien para poder tener una amistad sin llevarte mal, ¿no? Para que puedan ser amigos, puedan tener una amistad bien, sin peleas ni demás cosas. El respeto, la confianza y la solidaridad. Para que haya comunicación y más amistad, para que no haya violencia y todos se lleven bien y se entiendan. Yo pienso que sirve para mantener un ambiente social bueno, o sea, así podría decirse que en paz. Yo creo que el beneficio que te da llevarte bien con las demás personas es que te respetan y que pues te, aunque no les caigas bien, pues te dan el respeto que tú les das a ellos, ¿no? Aunque a ti no te caiga bien, pero pues lo respetas, pues él no tiene por qué faltarte. El beneficio de que te lleves bien con las personas es de que tienes más compañeros y pues un apoyo más en tu vida. Bueno, en familia no, pero en amigos sí. Precisamente aquí en la escuela había una pareja y el chavo le pegó a su novia. Todos nos metimos, los de tercero y yo, el segundo. Sí, nos metimos y pues, separamos a la chava y ya no la llevamos. Estamos en la Escuela Secundaria Técnica número 36. ¡Es hora de hablar de ti!
Bueno, vimos los comentarios de nuestros compañeros de la escuela secundaria número 36. Agradecemos a las autoridades del plantel por habernos permitido grabar este pequeño video en su espacio. Y bueno, vamos a comentar un poco lo que dijeron los compañeros. Mónica, ¿tienes algún comentario de lo que escuchaste? Pues que sí tienen razón al respecto de que debemos de tener mucha comunicación para tener una amistad sana y que siempre tengamos confianza en ello. ¿Alguien más quiere dar algún comentario? Lisette. O algo así, pero a veces entre compañeros pues unos hablan mal de nosotros y bueno, no sé, pero yo creo que sí tienen mucha razón en la comunicación y que debemos de conocernos más antes de criticarnos. Precisamente, porque las relaciones sanas generan un ambiente sano en el que todos podemos estar pues más felices, más contentos, más a gusto. Entonces, Alicia, ¿algún comentario sobre este video? Yo sé que nos encantó estar con los chicos de la escuela secundaria número 36, pero ¿qué nos puedes comentar? Bueno, sí, como decían estos chicos, que la verdad nos ayudaron mucho, muy participativos. Realmente es difícil a veces relacionarnos, pero es muy bonito porque cuando nosotros hacemos un amigo, encontramos algo más que otra persona, encontramos alguien con quien compartir nuestra vida, nuestras experiencias, un apoyo también comentaban los chicos, ¿no? O sea, cuando estamos tristes, cuando estamos solos, están ellos, nuestros amigos, nuestros familiares, para poder nosotros sentirnos pues respaldados. Y bueno, pues ya vamos casi a concluir el programa, pero antes quiero pedirles, bueno, quiero preguntarles a ustedes si quieren mandarles saludos a alguien, felicitaciones. Bueno, yo le mando solo. Ok, me callo. Bueno, este es su espacio, tu espacio. Entonces, como comentaba Alicia, lo que queremos aquí es que le manden saludo a sus amigos, a sus profesores, a sus familiares, al que ustedes mejor les caiga, al que ustedes quieran y que ustedes crean que en este momento necesitan escucharlo. Mónica, vamos a empezar contigo. Yo le mando saludos a mi mamá. Sara. Yo le mando saludos a mi hermano, que es su cumpleaños. Yo le mando saludos a mi hermana Berenice y a Alex. Yo le mando saludos a mi mamá Ivonne. Yo le mando saludos a mi familia. Cumpleaños, vamos a cantar una estrofa de las mañanitas. A ver, chicos, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser ya de tus años te las cantamos a ti. Muy bien, chicos. Pues esta fue una emisión más de Es Hora de Hablar de... Sí. Muy bien, hasta la próxima. Digan adiósito.